doctor Jorge Iván Salazar, secretario de Obras Públicas del municipio de Manizales. El plan de infraestructura está en marcha, cumpliendo plazos, haciendo inversión de recursos en el barrio Chachafruto. ¿Cuáles fueron las solicitudes de la comunidad y cómo se pactaron las obras? En el barrio Chachafruto hay varias solicitudes de la gente. Una es el tema de las garzas, que ya pues afortunadamente pudimos lograrlo. Muy ambientalmente, no se hizo daño ecológico ni con las garzas, pues ya no tienen la culpa. Ya pienso que este compromiso ya lo solucionamos. El otro tema que la comunidad solicitó de Chachafruto es la adecuación de la canchita que tienen, en lo cual ya tenemos un contratista ya que se llama Alberto Flores. Ya está próximo a terminar. El trabajo consiste en hacerle un cerramiento a la cancha con un muro de un metro aproximadamente, 1.20 de altura, más una malla galvanizada a todo su alrededor, la adecuación de, digamos, el reversadero, donde la gente puede hacer la maniobra para devolverse, y una adecuación de unos filtros y todo para que la canchita les quede bien, adicionalmente las porterías, obviamente. Bueno, este es el reconocimiento a solicitudes de muchos años de un barrio que comienza a verse legitimizado en la administración a través de estas obras. Sí, igual estamos en el proceso de unas zonas, pero yo pienso pues que independiente de donde esté la gente, pues todo forma parte del municipio de Manizales y nosotros tenemos que hacer intervención y presencia en todos los barrios. ¿Inversión precisamente para esta cancha? Bueno, es un proceso licitatorio y el que se le adjudicó en 22 millones de pesos. Ingeniero Jorge Iván Salazar, secretario de